Colombo sí, agarró sí, la lanza en una jugada, ¿lo vieron? Sí, sí. Que sí, llega hasta el fondo, agarró la lanza y dijo, yo me voy a la goma y se fue para allá. Por potencia física, no por habilidad. Sí, te arrastra, te arrastra. Te le colgás de la espalda y Colombo sigue. Está en un muy buen nivel Nazareno Colombo. Son los primeros momentos a Racing que le dan continuidad y está mostrando sus cualidades y su mejor nivel. Para mí no vimos todavía lo mejor de Nazareno Colombo. No, pero siempre se dijo, o siempre dije yo por lo menos, que para ver lo mejor de él... Y es un jugador que me gusta, ¿eh? A mí me gusta sí, Nazareno Colombo. En Defensa y Justicia era un animal. Si cada tres partidos sale del esquema... O está lesionado. Salió por lesión, sí, obvio, salió por lesión, se lesionó la pretemporada. Los primeros 5 o 6 partidos los jugó Toby Rubio, que lo recontrabancamos, y ya saben, simplemente a mí, Juan Pablo Luca, me gusta bastante más Nazareno Colombo. Es que para una línea... En realidad para mí también puede jugar perfectamente stopper Rubio. No, me gustó la vez que jugó stopper. Me parece que tiene otra característica, en realidad física sobre todo. Más 4. Rubio es 4. Terminó siendo un 4. Pasó por varias posiciones. Arrancó siendo 5, fue 4, fue stopper, fue central. ¿Dónde jugó mejor siempre Racing? ¿En la primera? ¿En la primera o 4? Sí, sí, por la derecha. Sí, de 4 sí, sí. Con línea de 4. Pero ahí está. Ahí quería marcar la diferencia. Colombo no es un carrilero. Colombo es un 4 de línea de 4. Literal, es un 4 de línea Rubio. Rubio, perdón. Colombo es un stopper por derecha que te puede escalar en alguna.